Cuando observamos nuestro día a día, resulta difícil imaginarse cómo será el fin. A pesar de vivir en una pandemia y estar en la antesala de un conflicto a escala global, lo cierto es que todavía podemos mirar a través de nuestra ventana y ver cómo el mundo sigue avanzando, cómo a pesar de todos los obstáculos que se ponen en nuestro camino, la humanidad encuentra una manera de perpetuarse, de continuar, de seguir consumiendo, de seguir existiendo. Nos vemos a nosotros como una especie trascendente en el cosmos, pero la realidad es que somos tan frágiles como los pétalos de una rosa. Si algo nos ha dejado en claro el video anterior es que nuestro fin es una de muchas posibilidades. Es por ello que vamos a analizar un iceberg sobre los posibles escenarios apocalípticos que podrían darle fin a lo que hoy conocemos como la era del hombre. Este iceberg, a diferencia de otros que he realizado, ha sido proporcionado por el subreddit de Iceberg Charts, por lo que se encuentra en inglés, pero no se preocupen, yo les iré traduciendo las entradas aquí expuestas. Este es un iceberg sumamente largo, con temas que por su complejidad e interés pueden ser considerados aptos para su propio video, por lo que en cada video iré abarcando un solo nivel de este iceberg. Este video como tal constituye el segundo en la saga, saga que tiene como fin explorar los 10 niveles que este iceberg tiene para ofrecernos, y servirá como una despedida al formato de los icebergs en el canal, pues poco a poco la tendencia ha ido muriendo y tampoco quiero que este canal se quede atrasado o con la etiqueta permanente de un canal de icebergs, aunque las métricas de YouTube opinen lo contrario. Por lo que cuando termine esta serie de los icebergs del fin del mundo, también terminará el formato. Hasta eso es un tanto poético si así lo piensan. Ay, bueno, lo de siempre, si les gusta el video y los convence, suscríbanse al canal. Habiendo dicho esto, vamos a darle. Iremos descendiendo poco a poco, develando los secretos que este iceberg tiene para nosotros. A pesar del obvio pesimismo asociado con las extinciones masivas, por lo general, estas tienden a capturar nuestra imaginación, pero no todas las extinciones masivas han sido tan dramáticas y no todas tienen un culpable fácilmente identificable. La extinción del Ordovicio, una de las 5 grandes en la historia de la Tierra, ocurrió hace unos 450 millones de años, cuando la vida marina se desapareció. La evidencia sugiere que esto ocurrió debido a un brote de rayos gamma, considerado uno de los varios mecanismos posibles que pudieron haber desencadenado este evento de extinción. Los brotes de rayos gamma como tal son destellos de rayos gamma, como su nombre lo indica, asociados con explosiones extremadamente energéticas en galaxias distantes. Son los eventos electromagnéticos más luminosos que ocurren en el universo. Los brotes pueden durar desde unos nanosegundos hasta varias horas. Pueden originarse por el colapso de las estrellas más masivas o por la colisión de dos estrellas de neutrones. Las supernovas son explosiones estelares que también pueden enviar radiación dañina hacia la Tierra. Tanto los brotes como las supernovas generalmente se observan en galaxias distantes, pero pueden representar una gran amenaza si ocurren cerca de nosotros, pues pueden despojar a la atmósfera superior de la Tierra de su capa protectora de ozono, dejando a la vida expuesta a la dañina radiación ultravioleta del Sol. Un brote de rayos gamma o una supernova destriparían rápidamente la capa de ozono, y es que a medida que los rayos ultravioleta penetraran en la superficie del planeta, se romperían las moléculas de oxígeno y se formaría un ozono a nivel del suelo. Lo interesante de esto es que vemos este tipo de ozono en los días calurosos y contaminados, cuando las alertas de smog nos advierten que permanezcamos en el interior por razones de salud. Ahora imagínense que toda la Tierra entrara en una contingencia ambiental de un momento a otro. Si esto no es suficiente, en ciertos lugares del mundo aumentaría significativamente el riesgo de muerte por insuficiencia respiratoria en humanos. Esto sin mencionar los problemas relacionados a la radiación de los rayos infiltrados del Sol, los problemas geopolíticos que ocasionarían entre muchos otros. Mientras tanto, el ozono a nivel del suelo también llegaría a dañar a las plantas al reducir la producción de clorofila o al matar a las células por completo. Pero lo más preocupante de todo esto es el hecho de que, al ozono encontrarse en el nivel del suelo, este afectaría enormemente a los mares, ya que el ozono es un elemento que se puede adherir al agua, por lo que terminaría matando cerca de un 90% de la vida marina, causando una gran catástrofe alimenticia. Finalmente, un brote de rayos gamma no nos aniquilaría inmediatamente. Lo más probable sería que las consecuencias de esta catástrofe sean lo que nos terminen matando.
colapso de la sociedad. Como veremos a lo largo de este iceberg, muchas de las catástrofes aquí mencionadas tendrán un factor en común, y es que nuestra destrucción no será algo que pase de la noche a la mañana. Lo más aterrador de todo esto es el hecho de saber que, en el caso de que ocurriera alguno de estos terribles apocalipsis, lo más seguro es que llegaremos a experimentar el colapso de la sociedad. En términos simples, el colapso social o catástrofe social es una quiebra a gran escala o una declinación a largo plazo de la cultura, las instituciones civiles y otras características principales de una sociedad o civilización, ya sea de forma temporal o permanente. Este es un fenómeno que se ha visto a lo largo de toda nuestra historia, desde las civilizaciones antiguas hasta los últimos imperios. Los factores más comunes que contribuyen al colapso de la sociedad son medioambientales, sociales y culturales. Los colapsos sociales normalmente provienen de la convergencia de estos tres factores, pero en muchas ocasiones un factor puede ser la causa dominante. En muchos casos, un desastre natural, por ejemplo, un maremoto, un terremoto, incendios masivos. Y es que estos pueden causar tales estragos en una cultura que ésta ya no pueda sostenerse más a sí misma. Tenga que sobrevivir entonces un cambio masivo. La Tierra, por así decirlo, se vuelve un lugar sin ley donde la supervivencia del más apto es lo único que importa. En otras ocasiones, la significativa desigualdad en la estructura social puede desembocar en un ascenso de las clases inferiores y en la toma del poder a la élite minoritaria acomodada, ya sea una guerra, un genocidio, hambruna o incluso una pandemia. Los grupos que conforman una sociedad pueden también tomar una decisión voluntaria o deliberada de dispersarse o de relocalizarse, lo que equivaldría al colapso de una sociedad. El colapso social ha sido recurrente a lo largo y ancho de la historia y es un aspecto que puede aguardar cada sociedad humana establecida. Y curiosamente, el interés moderno por las historias postapocalípticas está relacionado por la anticipación de un posible colapso de la sociedad contemporánea. Algunos lo llaman el fin del capitalismo, otros lo ven como el nacimiento de un capitalismo de Estado. Lo cierto es que hay una gran probabilidad de que, si las fallas del actual sistema continúan en los próximos 50 años, es posible que ocurra un colapso. Sin embargo, no se puede determinar a ciencia cierta. Terroristas. Esta es una entrada amplia y compleja que por sí sola podría tomarse todo un video. Como tal, la idea aquí es simple. Considerando los avances científicos y de armamento que hemos desarrollado, no es descabellado pensar que un arma poderosa en las manos de alguien equivocado podría causar mucho daño al mundo. Como tal, hablar de terrorismo siempre implica abordarlo desde una categoría política y las luchas del poder y el dominio de la verdad. Es un tema complicado, pero uno bastante interesante desde la perspectiva histórica de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Spoiler, todos son los malos. Si les interesa más sobre el tema, les dejo un link en la descripción. Evolución. La verdad es que no tengo ni la menor idea a qué se pueda referir esta entrada. No obstante, les comparto un fragmento de una entrevista que le hizo la página web Animalogic al profesor Mark Pager, un experto en evolución, hablando precisamente sobre el tema de un posible apocalipsis y qué pasaría con nosotros en este escenario. Doctor, ¿cuál cree que sea la causa más probable de una eliminación total de la raza humana? Hay dos aspectos en esta pregunta. Uno es la probabilidad de que suceda el evento causal. El otro es su letalidad o potencial de destrucción completa. Los principales contendientes habituales para estos escenarios potencialmente devastadores en la raza humana son el cambio climático, la escasez de alimentos o energía, una guerra nuclear, la resistencia a los antibióticos o un virus pandémico. Claro, también podríamos hablar de un cierre global de computadoras o incluso ataques de máquinas o IAs deshonestas. Cada uno de estos escenarios podría suceder e incluso podría ser relativamente probable, pero es más probable que ninguno acabe con la raza humana. En comparación, una colisión con un gran asteroide, aunque suene muy improbable, en el marco de nuestra historia como especie, podría conducir fácilmente a nuestra extinción. Y doctor, ¿cuán probable es que los humanos sobrevivan a un apocalipsis, por ejemplo, algo similar al evento que acabó con los dinosaurios? Es casi seguro que los humanos sobrevivirían a un evento como el impacto de un asteroide que acabó con los dinosaurios, pero miles de millones de personas a nivel mundial perecerían. Sin embargo, algunos de nosotros sobreviviríamos. ¿Y en el caso de una extinción casi completa, los humanos podrían recuperarse? Sí, lo haríamos eventualmente.
nos recuperaríamos por la lenta acumulación de conocimientos, tecnologías y habilidades que nos sacaron de la Edad de Piedra la primera vez. Es un fenómeno conocido como evolución cultural acumulativa. Sin embargo, esta vez habría algún recuerdo del pasado del que podríamos beneficiarnos para que nuestro progreso fuera más rápido. Los seres humanos finalmente redescubrirían la agricultura, formaríamos pueblos y ciudades y recuperaríamos lentamente las tecnologías del pasado. ¿Y qué condiciones o desafíos postapocalípticos podrían llevar a los humanos a evolucionar hacia una nueva especie? El único escenario que conduciría a esto es si las condiciones apocalípticas de la Tierra fueran lo suficientemente diferentes como para que los humanos sobrevivientes necesitaran adaptarse de una manera fundamental para prosperar en el nuevo entorno. Por ejemplo, imagine usted que el entorno postapocalíptico tiene altos niveles de algunos venenos o radioactividad, o contiene patógenos altamente virulentos. Los humanos sobrevivientes serían aquellos que tendrían una resistencia innata. Y ya estamos viendo esto desde el brote del ébola en el África Occidental, donde algunas personas parecen ser resistentes a este virus. La descendencia de estas personas podría sobrevivir a una pandemia global del ébola, y después su descendencia podría adaptarse aún más. Si esto se prolongó lo suficiente e involucró a más que una sola característica de inmunidad, los nuevos humanos podrían eventualmente convertirse en una especie diferente de los antiguos. Algunos humanos tendrán por casualidad variedades genéticas que les otorgarán algunas ventajas sobre otros en estas condiciones, y serán los sobrevivientes y los procreadores de las próximas generaciones. Si les interesa más la entrevista completa, les dejo un link en la descripción. Singularidad. Esta entrada habla principalmente sobre la singularidad tecnológica o el hecho de que las máquinas se vuelvan más inteligentes que nosotros. La singularidad tecnológica es el advenimiento hipotético de inteligencia artificial general. La singularidad tecnológica implica que un equipo de cómputo, red informática o un robot puedan ser capaces de automejorarse recursivamente, ya sea por el diseño y construcción de computadoras o en mejores iteraciones del mismo ordenador. Se dice que las repeticiones de este ciclo probablemente darían lugar a un efecto fuera de control donde las máquinas inteligentes podrían diseñar generaciones de máquinas sucesivamente más potentes. La creación de inteligencia sería muy superior al control y la capacidad intelectual humana. No existe entre los expertos unanimidad sobre si el acontecimiento no tendrá lugar. El investigador Gary Marcus afirma que prácticamente todo el mundo en el campo de la inteligencia artificial cree que las máquinas algún día superarán a los humanos, y en cierto nivel la única diferencia real entre los entusiastas y los escépticos es un marco de tiempo. Pero por otro lado, una gran cantidad de tecnólogos y académicos afirman que la singularidad tecnológica se encuentra en pausa. Peligros frecuentemente citados incluyen a los asociados comúnmente con la nanotecnología molecular y la ingeniería genética. Estas amenazas son los principales problemas para los defensores y críticos de la singularidad. Por otro lado, el investigador futurista Martin Ford postula que antes de que ocurriera una singularidad, ciertos trabajos rutinarios llegarían a ser automatizados, lo que provocaría un desempleo masivo y la caída de la demanda del consumidor, por lo que esto destruiría el incentivo para invertir en las tecnologías necesarias para que se lleve a cabo la singularidad. Lo cierto es que es un temor bastante fundado. Básicamente, el momento en el que el ser humano dejara de tener el control sobre las computadoras, se produciría este efecto. Como tal, no se sabe con certeza lo que haría una inteligencia artificial con semejante poder. En muchos casos asumimos que nos vería como inferiores y un estorbo para lograr sus objetivos, por lo que buscaría una forma de eliminarnos. No obstante, esta visión es una que se ha basado mucho en nuestra propia historia y en cómo grandes imperios terminan destruyendo a sus adversarios. Lo cierto es que una inteligencia artificial no necesariamente vería por nuestro bien o nuestro mal, y quizá la incertidumbre que esto genera es lo que más temor nos da. Este tema, al igual que el del terrorismo, es uno bastante amplio, por lo que si les interesa saber más sobre este tema, les dejo un link en la descripción. El arrebatamiento. El arrebatamiento o el rapto es una posición teológica escatológica sostenida por algunos cristianos, particularmente dentro de las ramas del cristianismo y el protestantismo estadounidense. Y esto básicamente consiste en un evento del tiempo del fin, cuando todos los creyentes cristianos que están vivos junto con los creyentes resucitados se elevarán en las nubes para encontrarse con el Señor en la segunda venida.
La idea de un rapto como se define actualmente no se encuentra en el cristianismo histórico, pero es una doctrina relativamente reciente del protestantismo evangélico. El término se usa con mayor frecuencia entre los teólogos protestantes evangélicos en los Estados Unidos. Este arrebatamiento también se ha utilizado para referirse a una unión mística con Dios o para la vida eterna. Existen diferentes puntos de vista sobre el momento exacto del rapto y si el regreso de Cristo ocurrirá en uno o dos eventos. Como tal, es un tema que es bastante variado y tan complejo como las distintas interpretaciones de las escrituras. Muchos coinciden que este es un evento que será un punto de quiebre para la humanidad, donde se llevará a cabo la reivindicación de la doctrina cristiana y solamente aquellos que hayan llevado una vida digna serán partícipes de este evento, mientras que el resto serán quemados. Ya sea que seas creyente o no, lo cierto es que las distintas interpretaciones de este evento resultan en escenarios muy interesantes para un contexto apocalíptico. Así que, ya saben, si les interesa más el tema, link en la descripción. Desastre biotecnológico. Esta entrada como tal se refiere a la posibilidad de generar un evento apocalíptico para la humanidad, básicamente por nuestra culpa. Y es que a medida que avancemos en el iceberg, veremos algunos de estos desastres que nos podrían esperar. La simulación se apaga. Esta entrada hace referencia a la posibilidad de que la teoría de que vivimos en una simulación es real, y por lo tanto el hecho de que la simulación se apagara representaría el fin de todo lo que conocemos como humanidad. Todo lo que experimentamos, toda nuestra historia, cultura, ideas, todo terminaría de una manera instantánea. Básicamente sería como si todos los seres humanos murieran al mismo tiempo de forma inmediata. ¿Qué pasaría después? ¿Tendríamos una realidad tipo Matrix? ¿Conoceríamos a los creadores de la simulación? ¿Habría algo después? Lo cierto es que no hay respuestas a estas preguntas. Basalto de inundación. Un basalto de inundación es el resultado de una erupción volcánica gigante o una serie de erupciones que cubren grandes extensiones de tierra o el fondo del océano con lava basáltica. Muchos basaltos de inundación se han atribuido al inicio de un punto de acceso que llega a la superficie de la Tierra a través de una pluma del manto. Similar a la entrada de las supererupciones volcánicas, un basalto de inundación básicamente se refiere al hecho de que después de una gran erupción, sus elementos restantes pueden generar un gran daño ecológico. En este caso, la lava llega a ser tanta que se vuelve imposible de manipular, por lo que termina destruyendo todo a su paso. De hecho, grandes provincias ígneas se han conectado a 5 eventos de extinción masiva. Y estos pueden estar asociados con impactos de bólidos. Los basaltos de inundación fueron los episodios volcánicos más grandes de la Tierra, que junto con las intrusiones relacionadas a menudo se emplazaron rápidamente y coincidieron con la alteración ambiental, eventos anóxicos, oceánicos, hipertermales y eventos de extinción masiva. Y bueno, ¿y a todo esto pues, qué es lo que causa la extinción? Bueno, los basaltos de inundación desencadenan cambios ambientales drásticos en la Tierra y en los océanos. Las rápidas emisiones de carbono volcánico provocan el calentamiento, la acidificación y la desoxigenación de los océanos, lo que a menudo degenera en la extinción generalizada de animales. Tal como les comenté anteriormente, sería un quiebre en la cadena alimenticia. Y es que al interrumpirse de manera tan drástica esta cadena de alimentación, es posible ver cómo un evento de esta magnitud podría desencadenar el fin del mundo. Colapso económico. El colapso económico consiste en una amplia gama de malas condiciones económicas, que pueden ir desde una depresión severa y prolongada con altas tasas de bancarrota y alto desempleo, como en el caso de la Gran Depresión en la década de los 30, hasta un colapso en el comercio normal, causado por la hiperinflación o incluso un fuerte aumento económico causado en la tasa de mortalidad y tal vez incluso una disminución de la población. Los colapsos económicos del pasado han tenido causas tanto políticas como financieras. Los déficits comerciales persistentes, las guerras, las revoluciones, las hambrunas, el agotamiento de recursos importantes y la hiperinflación inducida por el gobierno se han enumerado como posibles causas. En algunos casos, los bloqueos y embargos han causado graves penurias que podrían considerarse un colapso económico. En el caso de un colapso económico, el mundo se verá sumido en un caos masivo. La inflación podría causar un factor de descontrol en la población. Solo hacen falta 3 días sin comida y la gente se amotinará en las calles. Esto podría ocurrir si la inflación hace que la moneda perdiera su valor. Pronto ocurrirían saqueamientos y motines. Las instituciones de seguridad dejarían de funcionar. Básicamente ocurriría un colapso de la sociedad durante los primeros días, se terminaría por hacer golpes de estado tras otros.
y básicamente el mundo se volvería una zona con múltiples gobiernos anárquicos. En un mundo posterior al colapso económico, las balas y la comida serían la moneda. Nadie querría oro ni plata, ya que eso es lo que provocó el colapso. Habría enfermedades alborotadas, sin atención médica definitiva ni vacunas definidas. Esto nos dejaría tan expuestos a cualquier desastre que tan solo haría falta una pequeña crisis para terminar con todo. Aunque, si lo vemos de manera realista, antes de un colapso total, los gobiernos instituirían programas de vida a muerte como el New Deal o la seguridad social, el bienestar, el salario mínimo. Incluso después del colapso, las economías generalmente se sumergirían en el tercer mundo corrupto antes de realinearse para la modernización. Agujero negro hecho por humanos. En 1974, Stephen Hawking teorizó que los gigantes gravitatorios más oscuros del universo, es decir, los agujeros negros, no eran los tragadores de estrellas negras como el carbón que imaginaban los astrónomos, sino que emitían luz espontáneamente, un fenómeno que ahora se le conoce como la radiación de Hawking. El problema es que ningún astrónomo ha observado jamás la misteriosa radiación de Hawking, y debido a que se predice que será muy tenue, es posible que nunca lo haga. Es por eso que los científicos de hoy en día están creando sus propios agujeros negros. La pregunta aquí es, de ser posible que se creara un agujero negro artificial, ¿este podría acabar con el mundo si no se controlara? La respuesta simple es sí. Básicamente, crecería de manera exponencial hasta el punto de no solo devorar la Tierra, sino de devorar todo nuestro sistema solar. Sin embargo, la otra respuesta a la que han llegado varios científicos es que en teoría es posible recrear las condiciones de un agujero negro para observar cómo se comporta. El problema es que este, al ser un agujero negro tan pequeño, con una masa tan insignificante y con tan poca energía, lo más probable es que desaparecería por culpa de la radiación Hawking. Es un problema un tanto complicado, pero muy interesante de estudiar. Si les interesa, les dejaré un link en la descripción. La vida en la Tierra es un don muy preciado, y somos parte de las grandes excepciones en el universo. Nos hemos desarrollado mucho como especie y nuestros avances nos hacen cuestionarnos si llegaremos a ser capaces de vencer la muerte y sobrevivir el fin. A lo largo de la historia ha habido una gran cantidad de progresos que han ayudado a la humanidad a dar un gran salto. Muchos de ellos, con el paso del tiempo, han quedado completamente obsoletos. Otros han ido desarrollándose hasta convertirse en parte fundamental de nuestro día a día. Y otros, que pasan más desapercibidos, son esenciales para que entendamos nuestro lugar en el universo. Y con esto concluimos el segundo video de esta serie que pretenderá explorar los posibles apocalipsis y fines de la humanidad. Sé que en esta ocasión el video fue corto y quizá hizo falta sumergirse un poco más en algunas de las entradas, pero créanme que los siguientes niveles contienen escenarios muy, pero muy interesantes. Espero les haya gustado este video y les haya ayudado a reflexionar sobre su propia existencia. Bueno, mínimo que los haya entretenido. La siguiente parte vendrá después de 5 videos, mismos que anunciaré en una publicación próximamente. Pronto se acerca el final de temporada y pueden estar seguros de que grandes cosas vienen pronto, por lo que si no están suscritos, los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Les juro que mi canal no da lata. Es más, lo tengo muy desatendido. Si te gustó este video, un like y un comentario se apreciarían muchísimo. Y bien, ¿qué les está pareciendo el iceberg? ¿Conocían ya algunas de estas entradas? ¿Me faltó explicar mejor o decir algo sobre alguna de las entradas? Este iceberg, a diferencia de otros, es una saga que incluirá potenciales apocalipsis, sean reales o ficticios, por lo que si les gustaría que hablara sobre alguno, ya sea de alguna religión, alguna historia, un ARG o simplemente un cuento de Wattpad, déjenmelo en la caja de comentarios y estaré gustoso de leerlos. Subo videos cada 2 o 3 semanas los días viernes. Síguenme en mi Facebook para ver memes y anuncios del canal y para tener una mayor interacción. Si gustas apoyarme de una manera más personal, considera realizar una pequeña donación en el Super Chat durante los estrenos en el canal. Sin más que decir, me despido diciéndoles que ha sido un placer acompañarlos. Hasta la próxima. We'll be right back.